Bueno, me encuentro sin haberme costado para nada decidirme a tener estas palabras para todas ustedes, aprovechando también todo lo que yo he sentido por Olga Linder, porque estudié filosofía y me gradué de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. Llegué a Asunción del Paraguay y me encontré como vecina y más tarde amiga, que ahí había algo que era algo más vivo que la filosofía que yo había estudiado y que era el arte. Y como una mujer como Olga Blinder tenía más, se me traba la lengua porque me emociona mucho que me hayan invitado a esto. Pero quiero decir que así como la filosofía es difícil de enseñar, el arte tiene vida y tuvimos la suerte de tener una mujer que se mataba por enseñar, por traer material para que todo el mundo de los jóvenes y de los menos jóvenes, como el caso mío, pudiera crecer en el arte y en este crecer, que ella pudiera llegar a hacer posible tener, no tener, sino que se cumpliera su sueño, tener un instituto superior en el que se enseñara arte. Ahora decí nomás las personas con quien organizaste Bueno, a ver. en esta mesa. En esta faena, digamos así, para ponerle el énfasis que le puede poner un trabajador de la tierra aquí en el Paraguay, se trataba de poder abrir una escuela superior que enseñara el arte de acuerdo a los elementos vivos que ella había aprendido en el transcurso de su vida y que con mucha decisión iba dando lugar, iba enseñando a todas las personas con las que nos reuníamos y tuve la suerte también de poder invitarlas en mi casa y que en mi casa tuviéramos reuniones grandes, hasta de 13 personas, que ya ni me explico cómo cupimos dentro de mi mesa, pero así éramos todos y todos hablábamos y todos estábamos felices de ver que nosotros estábamos con Olga, que era la que quería formar esta, como ya he dicho antes, Escuela Superior de Arte. No he podido todavía disculparme de mis palabras entrelazadas unas con otras, pero no puede ninguno, estoy seguro, hablar de Olga Blinder sin estar emocionada. Y aparte de la emoción, quiero decir también, quiero nombrar a las personas de las que me acuerdo ya y ya me excuso de las que me olvide porque mi memoria ya no es tan firme. Ya pasé los 90 años y me tienen que saber entender. En este campo voy a nombrar la primera, a Blanquita Martínez,
sin decir quién fue para todos nosotros, a Graciela Neri Huerta, una gran artista y gran trabajadora también por enseñar el arte, a William Paz, amigo de todo el mundo a su alrededor, por su simpatía y por su cariño hacia todos. También le recuerdo a Carlos Sosa, a Doris Struvis, a Gerardo Escobar, a María Udeli, y hasta aquí llega María del Carmen Pelló de Niela. Un abrazo para cada uno.